Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. De nueva cuenta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Guerrero este fin de semana. Estará en la montaña, donde anunciará la construcción de un centro de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad en conjunto con el Teletón. Y el domingo estará aquí en Acapulco. El fin de semana vamos a la montaña de Guerrero. Vamos a Tlapa a iniciar de la construcción de un centro de rehabilitación para niñas, niños con discapacidad. Es importante cuidar de los niños y jóvenes, dotarles de todas las herramientas para el aprendizaje, afirmó la alcaldesa Belina López al encabezar el programa Leer para Transformar en el poblado de Amatillo. Antes de que tus niños o niñas salgan de casa y van a la escuela, abrázalos, papá. Debido a las lluvias y a la falta de cultura de los acapulqueños, se ha incrementado el número de toneladas de basura recogidas en las playas del puerto, afirmó Alfredo Lacunza, director de la promotora y administradora de playas. Y bajan más de 220 toneladas en cuestión de horas a la franja de playa, y por lo mismo el oleaje pues la deja dentro de lo que es la arena. Toman las instalaciones del DIF Acapulco extrabajadores que fueron despedidos. Exigen la intervención de la alcaldesa para que sean reinstalados en sus puestos. No han recibido, no se han sentado a dialogar. Porque las autoridades mencionan que sí, que ya han dialogado con ustedes. Bloquean dos carriles de la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria Emiliano Zapata. Exigen fertilizante para más de 3.000 campesinos de diferentes municipios. Y esto pues vamos a dar seguimiento, si es el gobierno no hace caso, nos vamos a meter a las bodegas para repartir el fertilizante a la gente en curso. Maestros de la CETEC toman las oficinas de la recaudación de rentas en Chilpancingo. Exigen diálogo con las autoridades de educación y que sean ya resolutivas. Y es lo que hemos depositado, el voto de confianza, que al final de cuentas pues salimos así mal porque no se cumplen. Pues. Celia se ha intensificado a tormenta tropical y se localiza a 590 kilómetros al sur de Acapulco. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos que emita la Coordinación de Protección Civil, informó el titular de esa dependencia, Roberto Arroyo Matus. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer decirle a usted gracias, gracias por su audiencia, gracias por su confianza, gracias desde luego por el respeto que nos tiene en algo muy simple. Sabe perfectamente que Enfoque Informativo es el noticiero más importante de todo el estado de Guerrero y comprobado, no solamente número uno en audiencia, sino también en credibilidad, y eso créame, no se consigue jamás de los jamases de la noche a la mañana. Hoy es martes 21 de junio. Déjeme platicarle rápidamente que en este día 21 de junio se celebra el solsticio de verano. Literal, es un fenómeno astronómico conocido también como solsticio vernal. Define el inicio de los meses más cálidos del año, debido a que el sol alcanzará su máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica de la Tierra. Es una estación ideal para, ahí le va, disfrutar del buen tiempo, altas temperaturas y desde luego más horas de luz. Este solsticio de verano está asociado como elemento simbólico a la cosecha, a la abundancia y también a la fertilidad. Asimismo, se asocia al sol con el renacimiento y la esperanza. Por cierto, hoy también, coincidiendo con este solsticio de verano, en el hemisferio norte,
En este día 21 de junio se celebra también el Día Internacional del Sol. Ahí tiene usted protagonista en este día, días de más luz, días de más calor y días también de disfrutarlos, como estoy seguro, todos absolutamente. Martes 21 de junio. Y bueno, también déjeme enviar una sincera, pero sincera felicitación a alguien que es parte de mi existencia, parte de mi vida y que amo, créame usted, como pocas veces he amado. A mi princesa Jimena Nájera Solís. Hoy está cumpliendo un año más de vida y bueno, pues sin duda alguna es parte de mi felicidad, es parte de mi fuerza y es parte también de la entereza que tiene Héctor Nájera al fundar una familia tan unida, tan fuerte y sobre todo tan de bien. Así se la dejo. Felicidades Jimena, que Dios te siga guardando como siempre, con mucho amor, con mucha felicidad, mi pequeña. Bueno, vámonos directitos a la información estatal. Enfoque estatal. Déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, declara hoy en su conferencia de las mañanas que este fin de semana va a visitar Guerrero, estará en la montaña de Guerrero donde iniciará la construcción de un centro de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad en conjunto con el Teletón. Estará también en parte de la Costa Chica y también ya el domingo estará aquí en el puerto de Acapulco. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de una visita más a este estado de Guerrero. El fin de semana vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa el viernes, terminando la conferencia porque vamos a estar en la tarde. Vamos a evaluar lo de construcción de caminos de mano de obra y vamos también a iniciar los trabajos de la construcción de un centro de rehabilitación para niñas, niños con discapacidad en la montaña de Guerrero, que es pues la región más pobre de México. Afortunadamente se contó con el apoyo de la Asociación Civil Teletón y vamos a trabajar de manera conjunta. Nosotros vamos a donar el terreno, vamos a otorgar las becas para la atención a las niñas, a los niños. Ellos van a construir el centro y también el caso de los especialistas, que se trata de Tlapa, es probable que nos ayuden especialistas de Cuba para las terapias, pero va a funcionar este centro. Estamos trabajando de manera coordinada y luego de estar en Tlapa, vamos a Malinaltepec, a San Luis Acatlán, a la Costa Chica de Guerrero para supervisar caminos de mano de obra que se están construyendo y el domingo vamos a inaugurar un libramiento en Acapulco y vamos a tener otras actividades. Ese es el fin de semana. Ahí tiene usted descrito de forma pues puntual el presidente de la República de su visita este próximo fin de semana al estado de Guerrero. ¿Cómo quisiera que algún día pudiéramos escuchar otra frase no tan trillada que como siempre se ha hecho ya costumbre escucharle? Vamos a visitar la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre de todo el país. La zona más pobre de todo el país. Todos sabemos que es la más pobre, pero poco se hace, o casi nada se hace en esa zona. Ojalá algún día pudiéramos cambiar ese estado de cosas, porque Guerrero es un estado que no solamente ha aportado mucho, sino además necesita salir adelante. Culturalmente es de los estados más atrasados. Culturalmente es de los estados que más proporcionan votos, por ejemplo, a los políticos, pero son los que menos, lamentablemente, les dan beneficios. Esa es una realidad.
y le habla usted de presidentes de la República, le habla usted de gobernadores y le habla usted también, desde luego, de autoridades municipales de aquella zona, sí, y le voy a volver a repetir, donde están los más pobres de los más pobres de este país, la montaña de Guerrero. Y bueno, pues también habló, como usted sabe, había anunciado en campaña que se vendría para acá la Secretaría de Salud a nivel federal aquí a Acapulco, pues literalmente se adaptó este llamado edificio inteligente. Y bueno, pues según el presidente de la República, aquí es donde se encuentra la Secretaría de Salud. La verdad es que esta descentralización que se dio, por lo menos en el tema de salud, es muy, pero muy mínima. Yo creo que debe ser un 8% de lo que representa el sector salud a nivel federal, lo que está aquí en Acapulco. La gran mayoría, de verdad, pues sigue allá en la Ciudad de México. Más sin embargo, dice el presidente que está aquí, pero aquí está el letrero, Secretaría de Salud Federal. Pero así que veamos el movimiento que vemos, por ejemplo, en la Secretaría o en las oficinas de la Secretaría de Salud allá en México o en la Ciudad de México, es completamente diferente. Aquí se ve más gente de la CABUS, aquí se ve más gente de seguridad y más trabajadores que del tema de salud a nivel federal. Vamos a escuchar lo que dijo. Importante señalar de que el que esté la Secretaría de Salud en Guerrero, pues es poner la Secretaría de Salud en uno de los estados más pobres de México. Poder estar cerca de los otros dos estados con más pobreza, Oaxaca y Chiapas, toda la costa y la sierra del Pacífico. Yo creo que esa región es la de más abandono en materia de salud y por eso se decidió estar allá, tenemos que cambiar la forma de actuar de las instituciones y lo estamos logrando. De que el gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios que no se les puede llamar servidores públicos, sino funcionarios que llegan a las 10 y salen a las 2 y si acaso regresan una o dos horas a la oficina. Por lo general ya no regresan. Y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es territorio, no escritorio. Bueno, pues ahí tiene usted de nueva cuenta, el presidente de la República dice Guerrero, de los estados más pobres, es el más pobre de todo este país llamado México. Ojalá y esta pobreza algún día cambie, ojalá y de verdad no sea simple política o simple discurso, y realmente los que gobiernan, en el ámbito que les toque gobernar, desde gobernadores, presidentes municipales, diputados federales, senadores, diputados locales, síndicos, regidores, realmente vean por la ciudadanía el crecimiento de Guerrero, de cualquier parte de Guerrero. Y no solamente vean su crecimiento económico, porque la gran mayoría de los políticos que gobiernan y han gobernado Guerrero entran pobrecitos, pero salen multimillonarios. Y también, desde luego, sus acompañantes. Ojalá eso algún día cambie. Es un sueño que ojalá podamos ver hecho realidad, porque Guerrero, repito, vale la pena. Pero para que valga la pena es porque la sociedad, nosotros los ciudadanos,
tenemos que entrarle con todo para cambiar este estado de cosas. Bueno, voy a ir ahora con Víctor Hugo Robles, porque hoy la alcaldesa Avelina López, alcaldesa de Acapulco, visitó el poblado de Amatillo, donde llevó el programa Leer para Transformar. Ahí participan niños de primaria y bueno, pues actuaron junto con los funcionarios de su municipio para fomentar sobre todo la lectura. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles, quien le va a platicar de esta visita a Amatillo por parte de la alcaldesa Avelina López, pero también le va a platicar de que los mismos habitantes del poblado de Amatillo le pidieron a la autoridad municipal que los doten de agua potable y de su carretera. Señalan que tienen, ojo, más de 8 meses sin agua potable. Bueno, Víctor Hugo Robles. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, visitó una de las comunidades o poblados más marginados del puerto de Acapulco. Estamos hablando de los bienes comunales de Cacahuatepec, estos pueblos que se encuentran pues alejados de lo que es la ciudad, que por ende no cuentan con los servicios servicios públicos suficientes, acceso a carreteras, en fin. Y ahí visitó también esta mañana la alcaldesa Avelina López Rodríguez, en donde, por cierto, pusieron en marcha ahí en Amatillo el programa Leer para Transformar, en donde participaron niños de primaria y de secundaria, entre ellas la institución Agustín Melgar, quienes interactuaron con los funcionarios como parte del nuevo sistema educativo de fomento a la lectura. Ahí la alcaldesa Avelina López Rodríguez hizo una reflexión sobre la importancia del cuidado de los niños y de los jóvenes, además de dotarles de todas las herramientas para el aprendizaje, para que en un futuro no muy lejano sean hombres y mujeres de bien. Escuchemos parte de lo que dijo. Buenos días, con un abrazo. Antes de que tus niños o niñas salgan de casa y van a la escuela, abrázalos, papá. Diles cuánto los quieres. Diles que los ama. Papá, tu palabra es importante en la vida del crecimiento de nuestros hijos. Una palabra mal dicha a la edad que tienen nuestros hijos, lo vas a hacer que crezca en su vida futura, o bien le vas a meter esa palabra que va a ser determinante para el fracaso de su vida. Eso es lo que dijo la alcaldesa Avelina López Rodríguez en su visita a Amatillo. También los alumnos participaron en el taller de lectura junto con los funcionarios públicos sobre temas de interés para los pequeños, sobre todo en el cambio en el entorno de lo que es la seguridad del ambiente y el desarrollo, específicamente en ese lugar, el Amatillo, en donde se requiere de todo el apoyo por parte de los tres niveles de gobierno para cambiar la situación en que se encuentran. Escuchemos parte de lo que dijo. Papá, mamá, tú tienes ese poder de la palabra. Cuida lo que dices. A veces nuestra vida está llena de muchos, quizás, compromisos o problemas, pero nuestros hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de ti, mi querido padre o madre. Si quieres ver crecer a tus hijos, es ahora la edad que tienen, que lo tienes que empapar de cariño y amor. Pues está lo que dijo la alcaldesa Avelina López Rodríguez en este encuentro con estos niños, con esos jóvenes de primaria y secundaria en esta comunidad de las más alejadas del puerto de Acapulco, Amatillo, en donde la pobreza se refleja y en donde requieren de todo el apoyo gubernamental del gobierno federal para sacarlos adelante. A pesar de todo, pues ahí se comprometió la alcaldesa a generar las condiciones necesarias para llevarle pues parte de lo que están sobre todo solicitando, que es la seguridad, mejores caminos, mejores carreteras y también servicios públicos, alumbrado, entre otras que se requieren de manera puntual, que por años han estado abandonados estos habitantes del poblado Amatillo, allá en la zona rural del puerto de Acapulco. Ahí los habitantes pues aprovecharon para platicar con la alcaldesa Avelina López Rodríguez, en donde le pidieron
específicamente la dotación de agua potable y también su carretera, la principal, que está totalmente destrozada y que ningún gobierno ha pues volteado los ojos para atenderlos. Y señalaron que tienen más de 8 meses sin el vital líquido, a pesar que están a pocos kilómetros de lo que es el río Papagayo, pero no cuentan con el servicio. Escuchamos parte de lo que señala Silverio Díaz Suárez sobre este tema. Tenemos 8 meses sin agua desde noviembre y hemos ido con la presidenta, hemos metido solicitudes, hemos tenido una reunión con el comisario y con ella y con el director que se fue, no sé cómo se llama, con él, y nomás nos dicen que sí, que sí. Incluso el comisario cambió su proyecto, ya ves que ahora están calles, entonces él hizo su cambio con tal de que nos dieran las bombas y no vemos respuesta alguna, nada más vienen a verificar dónde se está trabajando, cómo está. O sea, necesitamos pues, prácticamente el equipo todo nuevo, ya sean como si están en mantenimiento y como las bombas, porque se las llevaron y no hemos tenido respuesta. Consideraron pues que pues han estado en abandono por varias décadas y los gobiernos anteriores nunca les dieron respuesta a sus demandas. Se trata de familias de esta zona de escasos recursos que requieren de los servicios públicos. Pues todo el pueblo es bien grande. Incluso la matrícula de la escuela primaria Agustín Melgar son 2 turnos, turno vespertino y turno de la tarde, o sea, 2 turnos. En la mañana los niños son como 320 y más en la tarde, o sea, serán como 200. Más aparte, ahí está lo que es la universidad, los sábados, los fines de semana. O sea, son muchos también. Más aparte, ellos serán tal vez como unos 300 o 200 alumnos. Está el problema de la falta de servicios públicos en esa comunidad, una de las más alejadas, entre otras que se encuentran allá en la zona rural y que quieren de la atención especial por parte de los 3 niveles de gobierno y que, por cierto, les falta desarrollo, les falta agricultura, les falta mayor crecimiento económico en esa zona y que a pesar de todo ello, pues se venden platillos exquisitos como son la iguana y el venado en esa región que pues se habitan y que son cazados y posteriormente cocinados por los propios lugareños, sector. Bueno, pues ahí está mi querido Víctor Hugo Robles, Amatillo, una de las comunidades, como tú dices, más alejadas, pero que pertenece al municipio de Acapulco, en donde, pues ya usted escuchó el reclamo, ¿no? Con escuela, tanto turno mañana, turno tarde, los fines de semana una universidad que también va ahí, pero al final del camino sin agua y sin caminos principales. Y les dice, como dice esta señora que entrevistaron, pues dice, únicamente vienen, nos dicen que sí, pero pues bueno, ahí está la fe de lo que sigue pasando lamentablemente en este hermoso estado de Guerrero. Vamos a irnos a un corte comercial, no se vaya, regresamos con mucho más aquí, a Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores, seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal?
Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Como resultado de la consulta realizada por el Congreso de Guerrero y para garantizar el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, estableciendo una estricta coordinación entre sus sistemas de seguridad y el de seguridad pública estatal, la 63ª Legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley 701 en la materia. Te invitamos a consultar la información completa en las plataformas del Congreso del Estado. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Siempre es un placer el poder hablar a usted de la Universidad Americana de Acapulco y hoy nos visita en este estudio el director comercial de esta universidad, mi tocayo Héctor Collado, el cual nos viene a hablar sobre todo de las bondades que tiene, pues obviamente esta universidad, que es mi universidad, que es la universidad de muchos guerrerenses y que estoy seguro que señores padres de familia, jóvenes egresados, pues obviamente que quieran entrar a una universidad de calidad, no lo piensen, la Universidad Americana de Acapulco es no solamente su mejor opción, es lo que les corresponde para salir adelante y ayudar al crecimiento de ese estado de Guerrero. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, quiero saludarte. Tocayo, igualmente, es un placer, como siempre, estar aquí contigo en un programa radial tan difundido como el tuyo, tan respetado sobre todo. Gracias. Y un placer, siempre a tus órdenes. Platícanos un poquito de las bondades de esta Universidad Americana de Acapulco. ¿Cómo estamos? Cómo no, con todo gusto. Para la Universidad Americana de Acapulco, la labor social es sumamente importante, ¿sí? Esta universidad se ha transformado de acuerdo a la época que estamos viviendo, aquí en Guerrero, en el país y a nivel mundial. ¿Qué hicimos en esa transformación? Sin sacrificar un grado, la educación, que es lo más importante para esta universidad, la calidad en la educación, hemos ajustado nuestros precios para que sean al alcance de la mayoría de los guerrerenses, ¿sí? Ajustamos nuestros precios en todas las líneas académicas, ¿sí? Independientemente de, repito, mantener la calidad académica y los detalles que nos hacen ser un diferenciador con todas las universidades, que es salir nuestros alumnos con un inglés a nivel TOEFL. Sabemos que solamente el 10% de nuestra población habla inglés y imagínense el diferenciador a la hora que nuestros muchachos ya están en la vida profesional. Es un gran diferenciador. Claro. Desde ahí están 90% más arriba que la mayoría de la población. Los preparamos en un certificado de alta dirección. ¿Qué es esto? Es a tomar decisiones, a manejar un grupo de trabajo, a poder manejar un negocio. Todo eso les damos esa preparación totalmente gratuito en esta universidad. Para lo mismo, también esto va muy ligado, ¿sí?, con unas promociones nuevas que estamos haciendo para este ciclo tan importante como es el de septiembre, ¿sí? En algunas líneas inicia en agosto, en otras en septiembre, de lo cual les platicaré también. Platícanos sobre esas promociones vigentes, las que pudieran de alguna manera interesarle pues a los jóvenes, a los padres de familia que al final también pues obviamente deciden apoyar a sus hijos en estas carreras que están obviamente iniciando aquí en la Universidad Americana de Acapulco. Encantado. En todas nuestras líneas de negocio, absolutamente, económico-administrativas, en ciencias de la salud, maestrías, licenciaturas ejecutivas, las carreras UNAM, que son un gran diferenciador, claro, con título firmado por el rector, en todas las carreras hemos hecho promociones pertinentes. ¿Y qué es esto? Que con un solo pago están inscritos y tienen pagado su primer mes de colegiatura. Es decir, les vamos a dar gratis el primer mes de colegiatura. Ah, perfecto. Obviamente que como todas las promociones tiene una vigencia,
¿Y la vigencia cuál es? El 30 de este mes de junio. Lo podría extender para los interesados y que aparte en su lugar, ¿sí? Lo podría extender hasta el fin de semana, no más, puesto que también tenemos que ver situaciones de rentabilidad. Pero estamos haciendo este gran esfuerzo para que todos los muchachos tengan opción para estudiar con calidad, con maestros certificados, con una amplísima gama de instrumentos para poder desarrollarse ya en su vida profesional. Ahora, háblanos un poquito de planes de becas, por favor, Tocayo. Con todo gusto. Tenemos un plan de becas que se tienen que acercar con nosotros para explicárselo. Es un plan de becas muy agresivo, en el buen sentido de la palabra. Es decir, te beneficias con becas, que le llamamos becas académicas, pero realmente es una gran ayuda en tu colegiatura, de acuerdo a cómo hayas finalizado tu secundaria, si vas a entrar a prepa, o tu licenciatura, si vas a entrar a la universidad directamente, o maestría y ejecutiva también. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos son accesibles estas becas. Ahorita, al final de esta amable entrevista que me hace el favor de darme, les voy a dar el número del WhatsApp en el cual se pueden comunicar con nosotros. Independientemente de que pueden venir directamente a pedir informes aquí a las oficinas de la Universidad Americana de Acapulco, pero creo que es interesante también esta parte. Fíjate que hay muchos alumnos rechazados de otras universidades. ¿Cuál podría ser el mensaje hacia ellos? Como ¿por qué voltear a ver a la Universidad Americana de Acapulco? Para todos esos muchachos que aplicaron para universidades públicas, las universidades públicas son una gran labor social, ¿sí? Los muchachos que aplicaron para la Universidad Autónoma de Guerrero, para el Tecnológico de Acapulco, es una gran labor social que equipara a la que hace la Universidad Nacional Autónoma de México para accesar la educación de una manera prácticamente gratuita a todos nuestros jóvenes. Sin embargo, no hay cupo para todos, y eso es real, lo sabemos. Queremos ser su opción, ¿sí? Nosotros ofrecemos esa misma promoción de la que yo estaba hablando, ¿sí? Y vengan a vernos, vean su plan de becas. Ustedes se darán cuenta, muchachos, padres, madres, que van a tener acceso a esta universidad, ¿sí? Cierto, a lo mejor implica un pequeño esfuerzo, pero el beneficio de la calidad académica que van a obtener aquí es inigualable, ¿sí? Entonces, aprovechen nuestra promoción. Nosotros estamos abiertos a escucharlos, ya sea viniendo aquí a la universidad, ¿sí? O bien a través de nuestro WhatsApp, y darles todos los informes y la atención que ustedes merecen. La Universidad Americana de Acapulco es la opción para ustedes. Los esperamos. Pero damos una cosa importante, ¿eh? Independientemente del tema que se vivió de 2020 por el tema del COVID, hoy la Universidad Americana de Acapulco también se ha modernizado. Sus laboratorios están de lujo, por eso quiero invitarlos de forma personal para que vengan papás con sus hijos, vengan y traigan a sus papás, para que obviamente se den cuenta de estas instalaciones que, créanme, están de lo mejor, pero además pues te dan la tranquilidad de poder estudiar en una universidad de nivel, una universidad que realmente está reconocida y como la número uno en el estado de Guerrero, pero que además de las mejores de todo este país llamado México. ¿Algún horario, Tocayo, para que venga la gente? Y desde luego, ahora sí me gustaría que dieras este número de WhatsApp donde puedan pedir informes. Con todo gusto. Estamos aquí con todo gusto para atenderlos de 9 a 3 de la tarde, de 5 a 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Directamente la pregunta por la dirección de comercialización o de admisión, y ahí estaremos a sus órdenes para verlos. El WhatsApp para que se comuniquen con nosotros es 744-533-7736. Repito, 744-533-7736. Por favor, comuníquense. Y una última cosa. Habló de comercialización el señor Nájera. Es algo muy importante esa modernización de la universidad, puesto que contamos con un sistema que somos los únicos que lo tenemos en el estado de Guerrero, que se llama Live Streaming, de donde puedes llevar la universidad a tu casa. Tú puedes estudiar en línea, pero
cohabitando, comunicándote, compañeros y maestros, en vivo. Esto es fabuloso, es la educación del futuro. Los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Ahí está el director comercial de la Universidad Americana de Acapulco, Héctor Collado, con esta invitación. De verdad, no pierdan el tiempo. De verdad, formen parte de esta gran fuerza de trabajo que se tiene, de la necesidad que urge en Guerrero de jóvenes que egresen de esta universidad y que se queden, si se puede, desde luego, a trabajar aquí en Guerrero, porque Guerrero los necesita. Pero necesitamos, de verdad, gente que realmente entienda esta parte y que se venga a estudiar aquí, a la Universidad Americana de Acapulco. Gracias, Tocayo. Como muchas siempre, gracias, fuerte abrazo y bienvenido a tu casa. Muchas gracias a ti, Tocayo. Muy buenas tardes y gracias por su amable atención. Vámonos, un corte comercial. No se vaya. Regresamos con mucho más aquí, a Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores, seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Le agradezco a usted el que permanezca en estos micrófonos de Enfoque Informativo. Bueno, vámonos ahora con mi compañero Eduardo Flores, porque, bueno, ayer hizo una declaración la alcaldesa Abelina López en el tema de la basura, de la recolección de la basura, de los puntos negros que se tienen, y bueno, pues habla fuerte la alcaldesa ayer. Y bueno, pues hoy, señoras y señores, el director de la promotora de playas le contesta. Vamos a escuchar, pues, a mi compañero Eduardo Flores. ¡Eduardo! Gracias, Héctor. Muy buenas tardes y un saludo al auditorio de Enfoque Informativo. Así es, la alcaldesa Belina López Rodríguez pues había señalado que el problema de la basura pues es por la falta de la cultura de los acapulqueños y que los puntos negros pues también están involucrados otras personas que también pues van a tirar ahí sus desechos en camionetas, pero también señaló pues que la promotora y administradora de playas pues recoge la basura y la saca a las banquetas de ahí sobre la costera Miguel Alemán, y lo que causa pues varios amontonamientos de esos desechos que bajan principalmente pues cuando son las lluvias fuertes, lo que representó ahorita las fuertes lluvias por el paso del huracán Blas. Y la alcaldesa dijo que se lo dejan para que el ayuntamiento, en este caso pues el ambiente básico, pasa a recogerlas. Escuchemos lo que dijo la primera autoridad del municipio. Pero también quiero que dejemos claro, para que tú sepas, Soledad, porque al final dicen Abelina,
todo lo que es la franja de playa le toca a promotora de playa. Y lo que hacen luego es sacarme la basura y me la ponen en la banqueta y a mí me exhiben. Porque pasan la gente y no dice, dice Gabelina. Pero todo lo que ustedes vean en la franja de playa le toca a promotora de playa, no le toca a Belina. Para que tú sepas, sociedad, de la banqueta para acá, me toca a mí, siempre y cuando no me la suban de la playa a la banqueta. Y hoy el director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza, señaló que se trabaja en coordinación con el municipio, en este caso pues con la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, y que en ningún momento los trabajadores de esta dependencia estatal pues sacan la basura, sino que la dejan unas horas ahí en la banqueta porque sale con muchísima agua y es el doble el peso de los desechos que sacan tanto del agua como de la franja de arena, y por eso dura ahí hasta unas 8 horas, y ellos por las tardes pasan los camiones recolectores de la promotora y la llevan. Él señaló que en esta temporada de lluvias por Blas, pues tardan, dan los camiones hasta 3 viajes, porque pues la basura que sacan es demasiada y aparte pues al inicio es pesada, por eso la dejan un rato sobre la banqueta. Escuchemos lo que dijo el administrador de la promotora de playa. Pero ya teníamos nosotros obviamente una acumulación de basura que estaba en la franja de la banqueta, precisamente porque nosotros la recolectamos en unas palancas, en unas jarcias, para poder hacer liberar la playa y poderla colocar en banquetas, donde pasan nuestros camiones recolectores a hacer la recolección pertinente y correspondiente. La basura, cuando la recolectamos en playa, nosotros pesa obviamente mojada, un ejemplo, 50 kilos. Cuando ya lo dejamos en banqueta a la hora o 2 horas, ya la basura pesa 35 kilos. Un 35% del peso es menor cuando ya está la basura seca. En este sentido, nosotros obviamente es una forma de trabajar porque tenemos, no podemos meter los camiones a la franja de arena y es por eso que la colocamos en la banqueta. Nosotros somos responsables de la basura que se genera por parte de promotora de playas o por parte del mar en la playa, pero la retiramos, somos responsables de retirarla. Así la situación, extraauditorio. Muy buenas tardes. Gracias, Lalo. Lalo Flores, mi compañero. Bueno, pues ahí tiene usted. Bueno, vámonos al tema del rompimiento entre el diálogo, más bien, de la CETEC y el gobierno del estado, o la Secretaría, más bien, de Educación en Guerrero. Aunque, obviamente, el funcionario estatal, que es el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, asegura que el diálogo sigue abierto, pero también aseguró que se rompió el diálogo con los maestros de la CETEP por los cambios de adscripción. Y bueno, pues esto ha provocado que los de la CETEC, pues obviamente, pues tomen actividades diferentes, como es el caso de la Secretaría, tengo entendido que se tomó directamente de, pues obviamente allá en Chilpancingo, la Secretaría de Recaudación de Rentas. Bueno, voy con Juan José Romero. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal, Héctor? El auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Comentarte que el secretario de Educación en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña, pues dio algunos detalles respecto al rompimiento del diálogo el día de ayer con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. El tema fue los cambios de adscripción que, de acuerdo con lo que señaló el funcionario estatal, pues los maestros de la coordinadora pues entienden que estos cambios sean de acuerdo a sus términos y no dentro de la normatividad federal como debe ser, de ahí que pues hubo la negativa de las autoridades estatales a hacerlo de esta forma sin el aval de la federación, porque a final de cuentas pues es esta última la que paga los salarios precisamente de pues los maestros que están pues en las diversas regiones y que muchas veces solicitan sus cambios a otras zonas. Pero si te parece, escuchemos lo que dijo al respecto el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña. Ellos incluso plantearon que se gestionara una reunión con autoridades federales, lo cual se hizo. Esta reunión estaba programada para el día de hoy. Y hay un punto que se refiere al proceso de cambios. Ellos plantean que los cambios se hagan en las zonas. Okay. Y lo que les decimos, bueno, pues, como la nómina es federal, se tiene que consultar a autoridades federales para ver si ellos autorizan esto con base en la normatividad, y fue ahí donde pues no
no estuvieron de acuerdo. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Nosotros llamamos a restablecer el diálogo respetuoso, un diálogo argumentativo, a efecto de poder avanzar. Perfecto, es parte de lo expresado por el titular de la Secretaría de Educación, Guerrero. Sin embargo, los maestros de la coordinadora pues señalan que no hubo cumplimiento porque estos compromisos pues ya habían sido pactados incluso con la federación. Por eso también el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Héctor Torres, pues señaló precisamente que por eso fue el rompimiento del diálogo, porque ya había un acuerdo previo, el cual pues simple y sencillamente no respetaron las autoridades en el estado. Escuchemos lo que dijo el líder cetejista. Ayer después de la jornada de lucha nos fuimos a la asamblea, en donde la asamblea acuerda actividades hoy, pero también sale una brigada a hacer el llamado en las diferentes delegaciones para que acudan los compañeros, acudan a que las mesas de trabajo se siga, que se continúe con ellas. Nosotros somos de diálogo, estamos buscando de igual forma, así como lo comentan ellos, somos de diálogo. Denos un voto de confianza, y es lo que hemos depositado, el voto de confianza, que al final de cuentas, pues salimos así mal porque no se cumplen, pues. Pues ahí tienes. Hasta hace algunos momentos aún se estaban en este edificio Juan Álvarez, precisamente que alberga, entre otras oficinas, el registro civil y la recaudación fiscal en esta zona centro. Y bueno, señalan los propios maestros que estarán pendientes de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana por el estado, con la intención pues de acercarse y pues exponerle la problemática que vive Guerrero en cuanto a la falta de atención. Por otro lado, comentarte, Héctor, que también pues una organización social, la Liga Agraria, bloqueó dos carriles de la autopista del Sol, esto en demanda de fertilizante, porque pues aseguran a estas alturas no les ha llegado el insumo y pues las cosechas, las siembras ya están en curso. Escuchemos parte de lo que comentó Marcial Dircio, dirigente de esta organización. Pues afectados los de mi organización, de la Liga Agraria, pues son más de 3,000 productores que no reciben. Son los que están aquí participando. Ajá, bueno, es una comisión que viene de 10 y a 5. Pero pertenecen a esta organización. Ah, pertenecen a la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. Que esto pues vamos a dar seguimiento, si este gobierno no hace caso, nos vamos a meter en las bodegas para repartir el fertilizante a la gente. Incluso ya hay en los municipios las bodegas. Y lo vamos a repartir, si el gobierno no les quiere dar la buena dijera que les dé, no estamos pidiendo los 2 hectáreas y no alcanzas, no, que se vea el apoyo del gobierno. Y ¿no? Más o menos en total de fertilizantes, ¿cuántas toneladas que no se les dio pues a estos? Más o menos lo que nosotros estamos echando cuenta ahorita, más o menos llega como unas 600 o 800 toneladas. Para estos 3,000. Ajá, para esos 3,000 personas. Bueno, esto mientras se regularizan en cuestión de la tenencia de la tierra, ¿no? Pues quien es parte de la argumentación de este líder social, y bueno, luego de ofrecerles una mesa de diálogo, los manifestantes se retiraron después de una hora de permanecer en el punto conocido como Parador del Marqués, dejando libre ya la circulación en esa vía de comunicación. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero desde la capital del estado. Bueno, regreso a Acapulco. Hay problemas en el DIF municipal de este puerto, hay problemas. Mire, trabajadores del DIF que fueron despedidos han tomado las instalaciones ubicadas en Hogar Moderno, le están exigiendo a la autoridad municipal los reinstalen. Ellos manifestaron que hasta el momento, desde hace una semana que fueron despedidos, pues han estado o se han visto en la necesidad de realizar movilizaciones porque no han tenido ningún solo acercamiento. Están pidiendo, suplicando literal a Abelina López a que los reciba y que platique con ellos. Y bueno, pues vamos a escuchar a mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, trabajadores del DIF Acapulco que fueron despedidos recientemente tomaron esa madrugada las instalaciones ubicadas en Hogar Moderno para exigir a las autoridades municipales los reinstalen y manifestaron que hasta el momento, desde hace más de una semana que fueron despedidos y realizar sus movilizaciones en la costera, no han tenido acercamiento por parte de las autoridades. Escuchamos parte de lo que dijeron. Ayer nosotros estuvimos en las escaleras del ayuntamiento para ver si alguna autoridad nos pasaba a las oficinas a hablar y
No, simplemente una persona salió, pero nada más a tomarse la foto que estaba cerca de nosotros, como para decir que realmente nos habían atendido o hecho una propuesta de algo, pero no. No, o sea, no han recibido, no se han sentado a dialogar. No. Porque las autoridades mencionan que sí, que ya ya están, han dialogado con ustedes y para llegar a acuerdos. La representante de los inconformes, Wendy Rodríguez Cesa, dijo que pues seguirán con sus protestas debido a que pues no han tenido notificación, tampoco les han dado a conocer si les van a pagar su quincena o no. La única promesa que les hicieron es de que les estarían pagando, sin embargo, no les quieren dar su finiquito. Escuchemos parte de lo que dijo. Él menciona eso, pero hay una incongruencia aquí. Si él dice que no puede pagar los salarios de personas que ganan 2.600, 2.700, ¿por qué está pagando salarios a funcionarios que ellos trajeron con su administración, donde ganan 15.000, 20.000 pesos, donde con un salario de ellos le puede pagar el sustento de 10 compañeros, ese sustento que llevan a su familia, ¿sí? Entonces, es una incongruencia, ¿no? El decir que no hay, pero ellos tienen sus salarios altos y tienen otras personas también que no están haciendo absolutamente nada, no están ejerciendo, cargan la bolsa nada más. Este es el problema que se está viviendo al interior del DIS, mientras tanto que el propio director ha dado a conocer que se encuentran en números rojos y por tal motivo se estarán dando de baja a más personal, situación que se está dando también porque no cuentan con el recurso suficiente para sostener esta alta nómina que tiene hasta el momento, Héctor. Muy bien, pues ahí está fuerte este problema, Víctor Hugo, ojalá y sean atendidos con prontitud, me parece que por lo menos que los escuchen, puedan llegar a un arreglo que realmente sí vale la pena, porque repito, hay mucha gente que lleva muchos años laborando en el DIF municipal de Acapulco, y simplemente les dijeron ya no más, y creo que por humanidad hay que sentarse a platicar y a dialogar con ellos. Vámonos, un corte comercial, no se vaya, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Vamos a continuar rápidamente con la información. Voy a regresar con Eduardo Flores porque, mire, inauguraron diputados del Congreso local lo que denominan la Casa de la Cultura llamada Olinalá. Esta que dicen está ubicada en la colonia Lucio Cabañas, una de las colonias pues de más alta marginación. Y bueno, basta escuchar lo que dijo el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel. Adelante, Eduardo. Así es, Héctor, pues se inauguró esta Casa de Cultura Olinalá, en donde, pues, así como dice el nombre, es con arte de este municipio de aquí de Guerrero, donde es originaria, pues, esta casita de Olinalá.
estuvieron diferentes diputados. Esta casa es del artista plástico Rendón, quien va a dar clases gratuitas de esta de pintura en esta casa cultural ubicada en la colonia Lucio Cabañas, a un costado de la caseta de la venta, una de las más olvidadas, y esto fue lo que dijo el diputado local al respecto. Donde turistas se den 5 minutos para poderse desviar y poder ver esto, que en verdad no. El día de ayer estaba yo en un hotel y estaban unas pinturas que, desde mi apreciación, respeto al artista, no tenían la calidad y el nivel que tienen estas pinturas. En verdad hay que reconocer que tenemos un gran artista en una colonia popular que está abonando a la paz, está abonando a que le vaya bien a Guerrero y que le vaya bien a esta zona de Acapulco. Simplemente mi reconocimiento. Héctor Auditorio, aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, compañero Eduardo Flores. Ahora voy a ir hacia la Costa Grande, donde al concluir la temporada 2021-22 del arribo de la tortuga marina, el grupo ecologista Barreros de San Luis, pues registraron 95 nidos con una liberación de 4.022 tortugas. Y bueno, pues en los próximos días van a anunciar el inicio de la temporada 2022-2023. Es emocionante. ¿Usted ha visto cuando se liberan las tortugas? Es de verdad algo importantísimo de conocer y vivirlo intensamente. Adelante, Guillermo Hernández. Al concluir la temporada 2021-2022 de arribo de tortuga marina, el grupo ecologista Barreros de San Luis registraron 95 nidos con una liberación de 4.022 tortugas laúd o garapacho. Manuel Ramírez Hernández, presidente de esta agrupación ecologista, indicó que con este conteo cierran la temporada 2021-2022, superando por mucho los números del año pasado, ganando también, dijo, mayor presencia debido a que cada vez se suman más personas a esta actividad. Dijo que en los próximos días anunciarán el inicio de la temporada 2022-2023, esperando superar lo logrado. El año pasado registraron 9 arribos de tortuga laúd y una gran cantidad de crías de golfina que ahora están creciendo y que seguramente en su edad adulta regresarán a estas playas a desovar. Ramírez Hernández reconoció el apoyo del alcalde Yacir de Loya, quien el pasado fin de semana hizo entrega de una cuatrimoto que será utilizada para los recorridos por la playa. El apoyo fue un compromiso del alcalde y ayudará, dijo, a abarcar más terreno con mayor impacto de recolección de huevos. Esta actividad, Héctor, amigos de Enfoque Informativo, la mezclan con la invitación de niños del preescolar, primaria y jóvenes de secundaria para que ellos sean los que se encarguen de liberar las tortugas al Océano Pacífico, en una actividad que ayuda muchísimo, sobre todo porque se está enseñando el valor de la ecología y de cuidar nuestro ecosistema. Sería mi reporte desde Tecpan de Galeana. Gracias, Guillermo. Memo Hernández, mi compañero, con esta información. Vívalo, vívalo intensamente, y si puede, lleve a sus hijos cuando haya liberación de tortugas. Bueno, le quiero decir a usted que nos acaba de llegar una información. Mire, le informo, en la comunidad de Tula, que es municipio de Chilapa, hay un conflicto entre grupos de las comunitarias, policías comunitarias y presuntos delincuentes. Hubo una balacera importante, fuerte, pues, lo más grave, que era cuando un grupo de reporteros cubría la información. Esto está llegándonos apenas. Voy con mi compañero Juan José Romero, quien nos va a ampliar esta información de primera línea. Adelante, Juan José. ¿Qué tal, Héctor, la auditoría de Enfoque Informativo? Buenas tardes, de nueva cuenta. Pues, otra vez la montaña, y en donde se registró pues un nuevo enfrentamiento entre integrantes de la policía comunitaria de la comunidad de Tula, municipio de Chilapa, con un grupo criminal que opera en la zona, que desde el pasado fin de semana han estado denunciando precisamente ataques a esta comunidad y otras aledañas por este grupo delictivo que opera en esta parte de la entidad. Y bueno, hasta el momento, pues solamente se han reportado pues intercambio de disparos, no ha habido reporte de personas lesionadas. Incluso los pobladores de Tula habrían denunciado que estos grupos criminales están utilizando tecnología de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos y seguir generando terror en estas comunidades donde opera el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Cabe mencionar, Héctor Auditorio, que desde esa nueva balacera, este nuevo enfrentamiento se dio cuando pues los integrantes de esta policía comunitaria de Tula
pues informaban precisamente de la situación a un grupo de reporteros que acudieron a cubrir la información, valga la expresión, y bueno, quedaron prácticamente en medio de ese enfrentamiento que se dio entre grupos criminales y la policía comunitaria. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero sí existe el temor fundado pues de estas personas, de estas comunidades que pues viven asolados por la delincuencia organizada y pues están haciendo un llamado a las autoridades para que pues se refuerce la seguridad en esa parte del estado y pues puedan tener un poco de tranquilidad al transitar entre una comunidad y otra para salir hacia la cabecera municipal que es Chilapa y a su vez pues llegar hasta la capital Chilpancingo. Héctor, es el reporte que te tengo. Muy buenas tardes. Gracias Juan José Romero, mi compañero. Ojalá y las autoridades del nivel federal, estatal, pues vayan y acudan a esta zona de Chilapa, que es este municipio donde pues sí, hay conflictos desde hace un buen. Lamentable. Bueno, vámonos con lo que es el tema del ciclón tropical Celia, que ocasionará lluvias en gran parte de las costas de Guerrero. Esto lo informa el propio secretario de Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matus, y voy directamente con mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor. Efectivamente, se esperan fuertes lluvias durante este martes, miércoles y jueves, de acuerdo con lo dado a conocer por el propio secretario de Protección Civil en el estado, Roberto Arroyo Matus, debido a este ciclón tropical que se desarrolla con evolución a tormenta en próximas horas, por lo que dijo lo siguiente. Desde el día de hoy, martes, hasta el jueves, pues va a haber bandas nubosas muy extensas debido a este ciclón tropical que está en el Pacífico, el huracán Celia, propiamente. Y bueno, está interactuando con una onda tropical, un canal de baja presión, que van a hacer que se tenga un temporal de lluvias muy fuertes, a puntuales de tipo torrencial. Esto puede originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Ahí está la advertencia de Roberto Arroyo Matus en torno a la evolución de este ciclón tropical a tormenta en el Océano Pacífico, Héctor. Bueno, pues a tener precaución. Gracias, Víctor Hugo. Con esto, ¿qué le digo? Gracias, buenas tardes. Que tenga usted una excelente tarde de martes y, como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.